En la ciudad de Neuquén, hace minutos nada más operaron exitosamente a la beba recién nacida, Victoria, recordemos, que fue trasladada de urgencia aquí a Neuquén después de que le quemaran un piecito en el hospital donde nació, en la ciudad de 25 de Mayo, en la provincia de La Pampa. Lograron salvarle la vida, lograron salvarle también la pierna, pero lamentablemente tuvieron que amputarle un pie como consecuencia de estas quemaduras producidas por un caloventor. Recordemos que la pequeña, la beba, nació prematura. La bebé estuvo muy estable, no hubo ninguna complicación, el traumatólogo conforme porque se pudo hacer lo que él un poco le había explicado a los papás, que era preservar la articulación del tobillo. Eso le da una perspectiva para el futuro muy buena a la bebé.